El gobierno de Sinaloa durante la pandemia ha adjudicado de forma directa el 87% de las compras que se hicieron hasta el mes de septiembre en insumos para el personal médico y pacientes en tratamiento de COVID. Sheila Arias, periodista integrante de Monitor COVID, detalló que de un total de 194 millones de pesos en compras con recursos federales y estatales, 27 millones de pesos, que representan un 10.5%, se hicieron en adquisiciones por medio de una licitación, mientras que 166 millones de pesos se adjudicaron de manera directa. Por lo que se considera desde Monitor COVID que se requiere de un proceso de transparencia más eficiente en la ejecución de recursos. Sinaloa encontró que los de estas compras sí se informó en formato de datos abiertos. El gobierno del estado publicó mucha información muy interesante y muy valiosa, pero también cabe destacar que ninguno de estos procedimientos tiene algún mecanismo de fiscalización de recursos, que fue un punto muy interesante. Y como consecuencia de la pandemia, tan solo en Sinaloa se perdieron 20.300 empleos y cerraron 356 empresas, a lo que Monitor COVID no detectó que el gobierno del estado presentara un plan estratégico para la recuperación de empleos y reabrir las empresas. Solo se abrió un sistema de créditos. Monitor COVID no localizó un plan estratégico del Ejecutivo Estatal para la recuperación económica. Lo que sí se activó fue el programa Red Fósil, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas formales. Ante este escenario, Coparmex Sinaloa, en una manera de colaborar, hizo un planteamiento al gobierno del estado para evitar un eventual endeudamiento y la distensión de la presión por el sector productivo. Coparmex propuso agilizar trámites gubernamentales, reasignación parcial del presupuesto de este año, ampliar y extender descuentos. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, Sheila Arias advirtió sobre el proceso de elecciones del 2021, en las que se asignan cantidades millonarias que deberían ser fiscalizadas detalladamente por diversos organismos de fiscalización. Monitor COVID Sinaloa llama a los municipios y a los órganos autónomos y a los tres poderes del estado a comprometerse con un modelo de respuesta a la etapa de recuperación socioeconómica, donde la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la fiscalización sean los ejes centrales de esta actuación. Los integrantes de Monitor COVID sugieren que en Sinaloa se deben de activar los mecanismos de fiscalización y que los organismos asignados al tema presenten un reporte sobre las asignaciones y programas implementados con el objetivo de transparentar los recursos. Con edición de Berenice Corbera, reporta para Las Noticias, Jazmín Tapia.